¿Cómo les va, amigos pescadores? Acá estamos en Berisso, recién llegaditos, un día hermoso. Vamos en busca de... hay de todo. La verdad que un pesquero que está rindiendo muy puro, pero muy bien acá en lo que es la temporada 2024, en el verano. Podés pescar dorados, bogas, carpas, patíes, en fin. Casi todas las especies del Río de la Plata se está dando muy buena pesca y vamos en busca de ellos con los guías Sebastián Ronin y Fabián Calderón. Así que, bueno, esperamos tener suerte. La verdad que el día está bastante bueno, hay un viento del noreste. Y bueno, arrancamos esta nota ya embarcando junto a los guías de Berisso. Bueno, ahí viene Sebastián Ronin con la Toby. Vamos a salir a pescar junto a Seba. Espectacular día. ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo bien? Todo bien, David. ¿Cómo andas? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué pasa en Berisso? Hay una buena variada, se puede decir. Sí, tenemos, por suerte, todavía no está firme la boga. Estamos tratando de ver si, bueno, si se firma de alguna vez por todas esta. Pero salieron grandes, ¿no? Salieron, sí, salieron. Así que tenemos otras opciones como hacer bahí en los canales. Dorado. Salen linda cantidad de dorado. Y bueno, después bahí en el malecón. Y carpa gigante. Y carpa canela. ¿Y tarucha también en el...? En los canales sí hay carpa. Carpa y tarucha. Y bueno, para hacer de todo hay. Hay un poco de todo, está variado, está lindo. Pero bueno, todos saben que la gente cuando viene, viene acá a Berisso, viene con la boga. Así que vamos a hacerle un tirito hoy a la boga, vamos a esperar que baje un poquito el viento. Así que vamos a hacer un ratito al malecón. Y después vamos a ver si es un poco el bar y vamos a ver qué hacer. Dale, Seba, buenísimo, gracias. Dale. Acá estamos. Acá vinimos, ¿eh? Ahora sí. Faltaba el Messi. Ahora sí, Con Picha Payo, Garrita Toby. Estamos todos. 10 puntos. Salíamos el mediodía. Dimos ventaja un poquito. Ahí enfocamos
acá lo mejor, mirá. ¿Qué pasa? Le viene la carnada. ¿Sí ve ahí? Bueno, con rattling. Estos son los que pica. Pica, esa tiene destellada este, ¿no? ¿Eh? Está mordido ya. Está gastada, no mordida. Sí, sí, se le fue el color, ¿no? Pero ayer fue un éxito. Un éxito. Pescado.
blanco, blanco. Se ríe, Dani, ¿no es un pez cado? Como que te causa gracia. Pero es un pescado, el primero del día. Yo creo que buen blanco. Corto. Estás pasado de comida, igual comido. Preciso, gente. Ya, por lo menos, arrancamos, ¿entendés? Ahora viene la bobita. Triple, cuatro. De lejos, firma. ¿Así de costado? Sí, por el costado. ¿Qué pregunta? Cagalo, cagó, cagalo. No, que no veo un pomo. Aprieto acá. Ahí ya está grabando. Bueno, bueno, acá estamos con Gaby, con su mini canita. Y bueno, ahí está. Se la estaba comiendo, se lo estaba comiendo. Ahí la tenemos. Bien, Gaby. Vamos arriba. Bobita. Malecón, Pero mucho está el Dani, otra bobita, van apareciendo con maíz, ¿no? Maicito. Va, aflojó un poco la correntada y están picando. Thank you.
más grande. Y para la parrilla. Sacas un poco el espíritu. La tiene con el amarillo. Todavía no se deja ver, Mira cómo saca tan. Saca. Seca. Qué carpón. Ay, no. ¿Cortó? No, se desprendió. Era grande, vos. Era grande, ¿eh?
foto. Devolvelo como. Bien, Fabi. Muy bueno. Ahora sí que muerden, ¿eh? Fabi. Hola. Sábalo me robé. No salta. ¿Qué es? ¿Cerradito? Sí. Ah, me robé. Mirá que salió bien. Pesca o pesca, Si no viene la boca, del lomo. Fabi. Ahí va, ahí. Bien. Como corresponde. La evolución. Para acá agarrar una pasadita. Bien Gabriel, haciendo la primera experiencia en el malecón acá. Súbalo. Muy bien papá, muy bien. Hermoso doradito, bien Gaby, espectacular. Gracias. Sí. Otro dorado, mucho dorado en Berisso, en los malecones. Vaya, mamá. Un poco que está desesperado. Bien, Fabi. Malecones de Berisso. La full, Ah, full los malecones, lleno de dorado está. Qué manera de sacar dorado. Te invitamos. Gracias. La verdad, una maravilla. Todas las lanchas están pescando. Mucho dorado. Activó la creciente. Con la creciente. Corto. Cántalo, a ver. Mirá. Fabi ya está con otro. Otro más. Muy bien. A ver, Gaby.
Levantá, mirá el Fabi allá. Nah, no te puedo creer. Hermoso, a ver. Dale, Fabi, dale, dale. Están los dos con pique. No, se enredaron. No. Estoy filmando. Buena. Qué belleza. Doblete. No vayan a corriente, vengan a ver eso. No hace falta, no hace falta. Pásame lo que sea. Mira. Pásame el seco, Dani. El seco no me ¡Dorado! Bueno, gente, miren lo que se ve. Impresionante. Berizzo. Hoy, Berizzo. Al revés para Berizzo. Vamos. Bien, Fabi. Mucho dorado. Mucho. Qué buen dorado. Muy bueno. Pónganse los dos que le saco una foto. Grandes. Pesadito, ¿no? ¿No la agarra eso? Seba. Aquí vamos medio enrobo. Ya está. Lo que pasa es que la luz está mal. Así está. Ahí, ahí.
nivel de acceso. Ya se había cortado el pique en el malecón y bueno, vinimos a hacer unos doraditos acá cerquita, siguen estando, ¿no? Así que bueno, gente, aprovechen. Dorado en el río, cerca. Para tirar para arriba. Bueno amigos, espectacular la pesca acá en los malecones de Berisso, muy buena pesca de dorados, aprovechar esta pesca porque no se da siempre, la tenemos este año, el generoso Río de la Plata nos está dando estos lingotes de oro muy buenos tamaños, hay que venir con equipos bastante pesados de 15 a 25 libras, cañas de grafito, acciones potentes porque hay que arrancarlos de los malecones y bueno, riles también, riles de mucha recuperación y bueno, multifilamento. En cuanto a los señuelos de paleta media, algunos también cuando está muy bajo se puede hacer algunos de paleta corta y si no intermedia, así que bueno. Vengan acá a pescar junto a los guías Sebastián Ronín y Fabián Calderón, que la tienen recontra clara. La verdad que hicieron una pesca estupenda. Se pesca siempre con la embarcación en marcha atrás, en reversa. Así que hay que hacer tiros muy precisos, pasando los malecones y haciendo que el señuelo pase entre los palos. Se lo recomiendo, la verdad. Tenemos la posibilidad de dar con muy buenos dorados cerca de Capital Federal, a 75 kilómetros. Así que vengan a Berisso.